La policía los detuvo por haber encadenado durante 4 horas a su hija a manera de castigo por sus constantes salidas a la calle sin regreso durante varios días. Los padres de familia tomaron la decisión de encadenar a su hija de 15 años, según dijeron, porque la menor se les había escapado de las manos. Tenemos una niña que es un poquito, digamos, relajada, ¿no? La misma niña ha admitido que consume drogas, alcohol, que va a fiestas. Entonces los padres tienen un afán de una especie de castigo, por hoy día, ¿no? La encerraron y la idea es, están buscando incluso una alternativa de internarla, ¿no? Porque la chica tiene problemas. La adolescente de iniciales SPJ fue hallada durante la madrugada por agentes de Serenazgo de Independencia, cuando hacían una ronda por el asentamiento humano Víctor Raúl Aya de la Torre. Nosotros nos arrancamos y le preguntamos qué es lo que veíamos, qué es lo que tenía, es donde nos percatamos, donde me percato como chofer que soy de la unidad, me percato que lleva unos grilletes, unas cadenas con 2 o 3 candados en el lugar, ¿no? Las hermanas de la madre dijeron que la familia ya perdió el control sobre la menor de edad. Entonces ella lo que pasa es que se ha ido. Quiere hacer lo que quiere. Entonces ella hace lo que quiere. Como dice mi hermana, ella es mi hermana menor, nosotros ya no sabemos qué hacer con la niña. Entonces, ¿te queda eso de repente? Cuando intentó irse, entonces ahí los padres tomaron la decisión de colocarla. Ella, claro. ¿Para qué? Para que le lleve, quizás le iban a llevar a un internado. Ella se iba en la mañana, se iba con las amigas y ahí venía en la noche. O al día siguiente venía, entonces nosotros también le decíamos, pon control a esa niña, mi hermana, ¿no? Entonces la verdad, sí, yo le digo, pero ella no entiende. Entonces, ahora esto es lo que ha pasado. No sabemos ya qué hacer, ahora no es justo que ella le haga eso a mis hermanas. Usted como madre va a decir que está bien que la hija se vaya desde temprano hasta la noche, es una menor de edad de 15 años. ¿Usted cree que ella se las ha puesto? Ella se las ha puesto, señorita. La fiscal de turno llegó hasta la comisaría de Payet, donde anunció que la adolescente será llevada a un albergue del Ministerio de la Mujer. Se ha intervenido con las cadenas puestas, los padres han aceptado esa medida de coerción. ¿Por qué delito va a ser procesado? Exposición a personas en peligro, ¿no? Los padres quedaron detenidos en la comisaría por 24 horas. La fiscalía evalúa realizar una denuncia penal en su contra.